Queremos conocer la danza. Hicimos de todo corazón para ustedes. Gracias. Muy bien, gracias. Con todos vosotros, hermanos y hermanas. Bueno, primeramente agradecer a Dios por la salud y el bienestar que nos da día a día. En segundo lugar, agradecer al pastor de la Iglesia San Juan por prestarnos el comedor para hacer nuestro segundo aniversario. Finalmente, agradecer a todas las personas que están presentes y a nuestras madres, que sin ellas no habíamos hecho esto en realidad. Fue un día. Es un día muy especial para nosotros y queremos compartirlo con ustedes. Esas son mis pocas palabras. Gracias. A ver, esas palmas. A cada uno de los integrantes, tanto de Lirios y Frutos del Edén, estamos cumpliendo 2 años desde el día que comenzamos a tocar la pandereta. Y esperamos no seguir más años, seguir tocando y seguir alabando a nuestro Dios, que es algo parte, ¿no?, de la religión. Bueno, estamos felices, ¿no?, de estar en esta noche. Espero que lo disfruten. Bueno, son mis pocas palabras. Gracias. Y la gracia. Caramba, dice su nombre, muy bien dicho. Espectacular. Continuamos con nuestra hermana Alma Mendoza. Fuertes palmas para Fuertes palmas. A ver, hermanos, animemos con nuestros hermanitos panderetistas. Y esas palmas también, pues, saludamos con fuerza, gracias. Gracias a Dios por estar acá con mis grupos de panderetistas, niños de la iglesia y por mis padres y mi mamá y mi tío. Y más que todo mi mamá. Y mis padrinos que están acá sentados. Jeremías, creo que está sentado allá. Ya, listo. Vamos, continuamos. Entonces, vamos a continuar con nuestra hermanita Abby Mendoza. Palmas para Abby. Recordemos lo que dice Efesios 5:20. Agradecemos a Dios en todo momento. Es lo que están desarrollando nuestras jóvenes, agradeciendo primero a Dios, a los padres y a este público selecto que en esta oportunidad nos acompaña en este segundo aniversario. Adelante. Thank you.
despiertos. Muy bien, seguimos con... en cuanto al camino del Señor se trata, poder brindar de todo mi conocimiento, mi experiencia en lo espiritual, en lo material, en lo que se venga en el futuro, hasta que Dios determine. Asimismo también, hermanos, a manera de consejo a los padres, felicitaciones a cada uno de ellos. Pero también hay una reflexión. Yo les pido encarecidamente a las madres, a los padres, de que apostemos con un medio más cuando se trata de poner una moneda, invirtiendo con nuestras hijas, nuestros hijos, porque sabemos que lo van a vamos a invertir en algo que ellas les va a durar. Pero ¿qué sería si fuéramos del mundo? Tendríamos que gastar por aretes, tendríamos que gastar por coloretes, ropas de lujo, pantalón, politos descotados, qué sé yo, zapatos de un color cada color, no lo sé. Que tengo compromiso, que baile, que mi amigo, mi amiga y su carrera, y nuestro gasto sería peor. Si no tenemos ese tipo de gastos porque no participamos con estas acciones del mundo, pues con gusto lo haremos de comprar un velo, una túnica. Con gusto. Porque no se van a lucir para el mundo. Ese árbol que vi en mi sueño y cada una con su pandereta suavemente danzaban, no sé, y yo observaba de un lado, significa de que lo hacen sirviendo ese árbol, es Dios, es el Señor. Entonces, hermanos, con gusto hagamos una inversión sin mezquinar, ni tampoco en el futuro encarar, porque yo creo que cada una de ellas, así con su timidez, con su nerviosismo, están con toda esa voluntad y de corazón en esta noche. Como le digo, hermanos, seguiremos avanzando y también estaremos brindando ya, después de mi retorno, estaré ausente unas semanas y posteriormente habrán sorpresas y luego ya estaremos capacitando en diferente área a nuestras hermanas jóvenes de la agrupación de panderistas, nuestras hermanas Lirias del Edén y las pequeñas de Frutos del Edén, y por qué no decirlo también con toda la juventud,
lo voy a hacer. Y en cada participación que se haga o charlas, estaremos siempre convocando también a los jóvenes, porque ustedes son el futuro del mañana, la cual reflejan hoy día y están en pleno florecimiento. Muchas gracias, hermanos, hermanas, doncellas, padres de familia, en esta noche, que el Señor les bendiga. Gracias. A ver, se apoya a nuestro hermano de Dios, en esta vez con nuestros hermanos de la agrupación Nuevo Nazaret de Pucal, ahora de Caballo Coche, con mucho cariño. Thank you.
almas, hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermanita, por su gran participación. Muy bien.